La información deportiva. Aquí seguimos con la actividad deportiva en Progigol Zumpango, Fútbol 7, la líder de gol individual con experiencia en Olimpiada Nacional, representando al Estado de México, Katia Palacios. El Estado de México en diversos años se nos dio campeonato, terceros lugares, y pues con él más que nada fue con él. Para él en 2006 empezaron en adelante en Tamaulipas, en Durango, en varios estados. ¿Es una experiencia única en Olimpiada Nacional? Sí, te enfrentas contra jugadoras súper buenas, una experiencia súper fácil. Nos llega la información que en diciembre y en Semana Santa habría un certamen especial entre Zumpango contra Jacupa Hidalgo, según la versión del titular de la Liga de las Estrellas en el estado de Hidalgo, José Antonio Ordaz. El torneo es totalmente femenil, son 16 equipos, lo mejor del estado de Hidalgo y parte del estado de México. Sería fabuloso esto. ¿Y había intercambio? ¿Alguna vez tendría un equipo de ustedes a Zumpango? Sí, también me platicaba él que posiblemente en diciembre él organiza un torneo, más bien va a organizar un torneo femenil de un solo día y tal vez estemos aquí participando con algún representativo de nuestra liga. ¿Qué equipo podría ser según sus cálculos? El campeón es el equipo campeón de nuestra liga y también del torneo de Semana Santa, que es City Tlamaco. Informó en Relax César Santisteban. Muy, pero muy buenos días. Bien, bien, César, agradecemos tu información para este tu programa 104.5 Noticias de Relax, 104.5 de FM.